El conductor de televisión Poncho de Anda, después de estar en Mundo Fox y también en Despierta América en los Estados Unidos, llega a México para estar en el programa de Venga la Alegría, este programa de TV Azteca. Pues bueno, tuve la oportunidad de platicar con él en exclusiva y esta es la entrevista que dio para Alejandro Z Radio y por supuesto para un servidor para los diferentes medios. Aquí está Poncho de Anda. Y bueno, para que me platiques de cómo te sientes ahora que ya hace algunos días ingresaste a este programa de Venga la Alegría, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te vas adaptando al proyecto? Pues sabes que, Alejandro, estoy muy contento. Creo que la adaptación y el sentirme cómodo dentro del programa ha sido más rápido de lo que yo imaginaba. Regularmente, y ya he tenido experiencia en este tipo de programas anteriormente, cuesta trabajo y toma tiempo. Por la naturaleza, son grupos que ya están conformados, que llevan muchos años trabajando, entre ellos se conocen muy bien, y de cierta forma pues uno llega a integrarse, ¿no?, a un grupo que ya está sólido. Pero en mi caso, me hicieron el trabajo muy fácil mis compañeros, y pues llevo 3 semanas al aire y ya me siento como que llevara yo ahí años. ¿Y cómo fue que surgió la invitación para integrarte a este equipo? ¿Cómo fue que te buscaron? Pues yo estaba en Estados Unidos, yo acababa de terminar de hacer un piloto para una cadena americana, estaba yo incluso ya definiendo si me iba a vivir a Los Ángeles, y en el inter de eso, que era, acababa de terminar yo el Factor X para Mundo Fox, y estaba yo dando el brinco a ver si me metía a este proyecto con la cadena Fox, precisamente, pero en inglés, tuve un acercamiento de parte de ejecutivos de televisión y me hablaron de un plan que ellos tenían a largo plazo conmigo, en donde se incluía el proyecto de Venga la Alegría y otros formatos que ellos tienen pues ya pautados para el horario estelar en prime time, y el paquete completo de la proyección que me da Televisión Azteca en este momento era muy interesante y era muy difícil decir que no, así que no me lo pensé mucho y acepté la oferta. Claro, y además pues eres un hombre que le gustan los retos. Hay mucha gente que a lo mejor pudiera decir no por el cambio radical de rutina, de país, etcétera, pero sí. Tú dices, va, creo en este proyecto y ahí voy. ¿Sabes qué? Que es la pasión por la profesión, y yo soy un apasionado de mi carrera, por una parte, ¿no?, que creo que eso es clave. Amo lo que hago y cuando creo en lo que voy a hacer, pues es todavía más fácil. No me costó trabajo porque creía en el proyecto, pero la otra parte que es importantísima es el apoyo de la familia, porque yo no estoy solo en esto, tengo a mi esposa y tengo a mis hijos, y afortunadamente yo cuento con una gran mujer a mi lado que en cuanto yo le dije, mira, hay esto, ¿cómo ves? Ella me dijo, lo que sea mejor, y le dije, bueno, pues esto es, y adelante, y ahora estamos en ese proceso que ha sido un sacrificio porque me he tenido que separar de mi familia temporalmente, pero bueno, nos vemos por lo menos los fines de semana y eventualmente ya me los traeré a México. Estuviste también en Despierta América, en los Estados Unidos. Así es, señor. Y en este programa también para Mundo Fox. En el Factor X. Exacto. Cuéntame de la experiencia del mercado latino. ¿Qué tanta diferencia hay del mercado de los Estados Unidos al mercado al que te estás enfrentando el día de hoy, que es el mercado mexicano? Mira, el mercado mexicano lo trae uno en el ADN. Es algo que no tienes que esforzarte ni pensar mucho, porque culturalmente ya lo traes en la sangre. Entonces, no tienes que pensar en la forma de hacer televisión. Simplemente ahí está, las raíces, la ideología, la idiosincrasia. Cuando llegas a los Estados Unidos, te topas con un mundo completamente diferente. Primero, el inmigrante se siente muy solo en los Estados Unidos. Entonces tú te conviertes prácticamente en su familia. Uno es familia de las personas que encienden el televisor todo el día. Es regional. No es el mismo público que te ve. Digo, también sucede en México, pero en México estamos más acostumbrados al centralismo. En los Estados Unidos existe mucho regionalismo, que quiere decir que la gente de California tiene una forma de ser, la gente de Illinois tiene otra forma de ser, el latino de Texas es muy diferente al latino de la Florida. Y tienes que aprender a entender cuáles son esas diferencias y a trabajar con ellas y empezar a entender qué es lo que nos une y qué es lo que tenemos en común. No solamente los mexicanos que venimos de diferentes lugares del país, pero también los extranjeros que vienen de otras partes de Centro y Sudamérica. Estados Unidos está plagado de centroamericanos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, sudamericanos, colombianos, argentinos, uruguayos, bolivianos, después tienes toda la gente del Caribe, que son los cubanos, los puertorriqueños. Es lo que le llaman en inglés el melting pot, y evidentemente eso complica todo, pero después de años, cuando lo empiezas a entender, se vuelve muy rico, te lo disfrutas y lo gozas. Es como volverte de alguna forma
¿verdad? Yo lo interpreto así como volverte un poco más universal en tu forma de comunicarte con los demás, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda, y creo que es en beneficio de uno como comunicador, porque entiendes que hay temas que son, como tú lo estás diciendo, de carácter universal. Y bueno, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor quisiera saber un poco más de cómo iniciaste en esta carrera, cuéntame en qué año iniciaste y cómo fue que arrancaste en esto de los medios de comunicación. Vas a decir que estoy viejo, Alex. Arranqué. Mira, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en el año 1994. Yo ingresé a la carrera. Yo concluí mis estudios en 1998. La carrera la estudié aquí en la Ciudad de México, en una universidad que se llama la Universidad Intercontinental. Y desde que yo estaba en la universidad, yo tenía mucha curiosidad de realmente experimentar en carne propia los medios. O sea, a veces, cuando uno está en la universidad, pues uno entra en el comodismo de decir, nada, pues termino mi carrera y luego veo qué onda. Yo, desde que estaba en mi segundo año de carrera, empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo en la radio, comencé trabajando para Grupo Radio Centro, una estación muy popular que hay en el Distrito Federal que se llama Alfa Radio. Yo estuve 3 años trabajando para esta estación y en el inter de esos 3 años también se me presentó la oportunidad en el camino de ingresar a las filas de Televisión Azteca, que fue mi primer trabajo en televisión. Y en Televisión Azteca yo permanecí, trabajé para el Canal 7, permanecí hasta el año 2001, que fue cuando emigré a los Estados Unidos. Vaya, bastantes años en los Estados Unidos. Sí, bueno, imagínate, 13 años en Estados Unidos y 5 años de carrera previos en México, son 18 años de carrera. Por supuesto, y además, como te lo comentaba, ¿no? Yo creo que te has acostumbrado al adaptarte y a los cambios y a los retos constantes, ya lo has comprobado. Y yo creo que ahora que estás en Televisión Azteca, sin duda será una plataforma muy importante, que seguramente lo que va a pasar es que vas a ir de manera escalonada, ¿no? Ahorita estás en Venga la Alegría, después otro proyecto y así, de diferentes, para que la gente te conozca más en la pantalla de Azteca. Amén, que así sea, hermano, que Dios te escuche, que ese es el plan, que el plan de llegar a Televisión Azteca es de crecimiento profesional y también de poder... De poder romper con ese mito que dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo regreso a mi país después de 13 años con toda la ilusión de ganarme al público mexicano. Por supuesto, y que además, bueno, son tus raíces, ¿no? Y eso es muy importante. La gente no debe de verte como alguien ajeno, sino pues como alguien cercano que además has triunfado y has hecho cosas muy interesantes fuera del país. Gracias, Alejandro. Te agradezco tus palabras. Y entonces, ahorita, Venga la Alegría, concentrado completamente de lunes a viernes en este proyecto. Ahí estamos, de lunes a viernes. Estamos en Ciudad Juárez, que estás en el horario del centro, tú, o sea, que estás igual que en la Ciudad de México. Estamos una hora antes. Ah, perfecto, están en el horario del este, entonces están ustedes a las 11, a las 8 de la mañana arrancamos con ustedes. Exactamente. A las 8 de la mañana y pues nada, estamos felices de la vida. ¿Qué te puedo decir? Todos los días, de lunes a viernes, yo llego con toda la ilusión, cargado de positivismo. Una de las que más me gusta de trabajar en Venga la Alegría es, te lo dice el puro título del programa, es llevar felicidad y sonrisas al televidente. Y eso es lo que trato de hacer todos los días, de que la gente, cuando está comenzando su día y salga por esa puerta, diga, caramba, estoy de buenas y vamos a triunfar. Pues muchísimas gracias, Poncho, por la entrevista. Éxito en todo lo que venga. Lo mismo para ti, te deseo todo el éxito y estamos a las órdenes. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandro, que estés muy bien. Gracias.